Hoy aprovechando que los chicos de Sierra Grande se acercaron y ellos también nos pidieron para poder entrar y jugar acá en la liga nuestra. La verdad que está bueno, porque también para los nuestros, o sea, si bien para ellos es entrar y encontrar caras diferentes, para los nuestros también está bueno. Así que nada, por suerte se pudo completar una buena fecha. Ellos suman bastantes partidos como para ir poniéndose al día y nosotros también. Así que la verdad que de paso también estrenando un poco el piso. Así que nada, un buen fin de semana. Bueno, ¿cómo va la liga? Bien, 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 como te decía, o sea, vamos bien con los partidos, por suerte, viste que por ahí hay que ir acomodando de acuerdo también a las actividades que tiene el resto, pero por suerte, en cuanto al cronograma, no se está atrasando, así que hay equipos que ya mañana, que se juega otra fecha también acá, hay equipos que ya van a estar completando la fase campeonato, o sea que por ahí, como estaba previsto, por ahí en julio terminar con la primera parte, así que nada, bien, por suerte bien. Bueno, también sumándole otras categorías, ahora en esta hay unas categorías intermedias que para los chicos también está bueno, así que por suerte, bueno, teniendo partido bastante seguido, que es lo que siempre por ahí buscamos y queremos, ¿no? Bueno, se cierra un buen semestre entonces para la liga. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Como te decía, o sea, incluso, bueno, también se ha sumado en la liga, cosa que no lo veníamos haciendo, pero categoría sub-14, sub-16, por ahora femenino. Esperemos que se pueda hacer también el masculino. Pero también nos da la chance de abrir la categoría intermedia, que los sub-14 se puedan sumar en esa, como para ir sumándoles. Si bien por ahí lo ideal sería que ellos puedan ir jugando con sus pares en edades, pero bueno, también les sirve para ellos el tema de poder acumular y sumar partidos.